Hey, ¿qué tal? Hoy voy a hacer el tutorial con el platito que me compré, tipo así oriental, que yo tenía muchas ganas de hacerlo y he usado sobre todo, aunque la niña la he usado en los dedos gordos, no sé si se ve bien. Hoy enfoca fatal, no sé qué le pasa. Vale, aquí más o menos. Por aquí está la niña. Se ve muy mal. A ver en este. No, no consigo. Ahí creo que se ve. Madre mía, lo que cuesta. Bueno, pues esta niña. Luego, en los dedos gordos, pero los que os voy a enseñar yo es con la cara del gatito en el medio y luego de en la punta las florecitas. Vale, pues a ver qué tal. Se ve, claro, a ver qué tal se ve. Bueno, ya me he puesto mi base en la uña y os voy a enseñar el esmalte de Kiko este que me compré, que me encanta, ya que tenía ganas de usarlo en un tutorial. Ya me lo he puesto otra vez y es súper bonito. Es un naranja súper brillante. Y nada, a ver, hoy voy a hacerlo con la mano izquierda para que veáis lo mal que me apaño. No sé si veréis algo. Pues con una capa queda así. Veis que queda súper bien ya con una capa. Hay que esperar a que se seque. Vale, he hecho lo que he podido, me he sacado fotos, pero la verdad es que con el brillo que tiene este esmalte es un poco difícil, pero bueno. Vamos allá. Ahora con el plato número. Este es de los nuevos. S9 de Kona. Voy a coger la carita del gato que está aquí. Con un esmalte azul marino, ¿vale? Cualquiera que tengáis. Este es de Kona. Y voy a ponérmelo hacia la mitad de la uña. Entonces, ¿veis? Que está aquí el gato. Bueno, no lo veis, pero está ahí la cara de gato. Se ve muy mal. Vale. Pues ahora me la voy a colocar en la mitad. Así. Girándolo de un lado al otro. Ahí está. La cara del gato. Vale. Pues una vez hemos hecho esto, siempre hay que limpiar un poco. Pues yo solo pongo yo papel debajo de esto, porque ahora con un poquito de quitaesmalte sin acetona, porque si tienen aceite los quitaesmaltes, me dijeron a mí una vez, no sé si será así o no, que no funcionaban bien para con esto de Kona, si tenían algún aceite. Y eso incluía la acetona. Entonces, limpiamos esto, limpiamos nuestro cosa esta de plástico y ahora voy con el dibujito de las flores, ¿vale? Que es este. A ver, es que no se está viendo. Este de aquí. Vale. Ahí. Este voy a hacer. Otra vez con el mismo azul. Pasamos por todas las flores. Arrastramos lo que sobra. Y lo cogemos.
Ya lo tengo aquí. Vale, pues ahora esto en el borde de la uña, haciendo el dibujo de un lado a otro. No es muy complicado, pero a lo mejor aquí en la cámara no sé cómo voy a hacer para que me veáis, a ver así. Ahora ahí se está viendo, no, se está viendo muy mal. A ver así. Nos hemos pasado por fuera, pues lo quitamos con otra vez con un poco de quita esmalte. Con un pincelito, con un palillo, con el algodón mismo, como estoy haciendo yo. En cualquier manera que queráis. Limpiamos bien todo nuestro plato, nuestro plástico y no olvidarnos de los esmaltes, que se ponen muy guarros. Ya. Esa es la idea, me ha salido súper torcido, pero es normal. Estaba intentando que lo vierais en la cámara. Así que, a ver. No sé si vais a verlo. Ahí está el gato y las flores debajo, ¿vale? Pero en realidad tendría que quedar algo más. Es que estas flores. Así. Este está mil veces mejor que este, por ejemplo. ¿Se verá? ¿No se verá? Aquí haciendo malabarismo. Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado. Os voy a poner fotos ahora. ¡Chao!